All right. I think we are listo. Creo que vamos a empezar. Bienvenidos todos y todas. Es excelente estar con ustedes hoy. Estoy emocionada de estar aquí. Me llamo M. Adams. M, la letra M, no más. Y uso cualquier pronombre, ella, él, ellos, ellas, y todos esos pronombres me sirven. Bienvenidos, gracias por estar en esta sesión de la conferencia Socialismo Democrático en Perspectiva Global, organizado por el Instituto Transnacional y el New Haven's Rights Center for Justice. Me alegra mucho moderar esta discusión. Estoy emocionada de escuchar todas estas perspectivas. Me daría agradecer a Lala, Isabel y Liz por proveer interpretación simultánea. La justicia lingüística es muy importante para nosotras, entonces nos emociona poder tener una audiencia más amplia. Empecemos entonces. Esta sección está titulada Desde las calles hasta la política y tenemos un muy buen panel, perdón. Nos emociona mucho este panel particularmente. Voy a introducir a cada panelista antes de que hablen, pero por mientras quiero darles la bienvenida. Nuestros panelistas son Bárbara Ransby de los Estados Unidos, Gonzalo Berrón de Brasil, Agnes Gaggi de Hungría y Francis Boxpiven de los Estados Unidos. Antes de hacer una introducción más completa, me gustaría repasar el formato brevemente. Cada panelista se le dará unos 20 minutos, después de los cuales tendremos más o menos una hora para el debate. Pueden compartir sus preguntas a lo largo de la sesión a través del botón Q&A, preguntas y respuestas, en el panel de Zoom en la parte inferior de la pantalla. Siéntense libres de enviar un mensaje en el chat. Si tienen alguna pregunta para los panelistas, por favor, asegúrense de ponerla en el chat de preguntas y respuestas. Con esto, me gustaría presentar a nuestro primer orador, Bárbara Ransby. Muchas gracias. Me alegra estar con ustedes en este panel y este programa. Este es el momento para quienes estamos preocupados con el capitalismo salvaje y una construcción de un socialismo alternativo. Este es el momento para reunirnos. Me gustaría agradecer a Patrick Barrett por darme la bienvenida. Y me gustaría pedir disculpas, tuve una confusión con las agendas y desafortunadamente no me puedo quedar para todo el panel. Tengo otra charla, desafortunadamente. Entonces pido disculpas, pero me alegra mucho estar aquí y espero con mucha anticipación escuchar la grabación de esta sesión. Cada vez que M. Adams está en una conversación, es importante. Me alegra mucho llamarla compañera. Quiero hablar de tres elementos. Capitalismo racial y por qué quienes están en el movimiento para las vidas negras utilizan ese término y por qué otros también deberían usar ese término. Quiero hablar de la actual crisis y argumentar que necesitamos liderazgo radical negro. Creo que muchos compañeros y compañeras de nosotros en Estados Unidos les dificulta este concepto, pero si la izquierda blanca no acepta nuestro liderazgo,
pues dudo que podamos realmente construir un movimiento. Quiero presentarme ante todo. Las ideas no existen en un vacío, existen y nacen de condiciones materiales. Yo nací en una familia de clase trabajadora. Mis papás eran niñeras, mi familia eran trabajadores de fábricas. Crecí en Detroit y la rebelión del 67 fue mi primera experiencia política muy consciente. Pregunté muchas preguntas, las cuales continúo haciendo hasta este día, sobre racismo y el poder del Estado y la pobreza y cómo esos elementos se relacionan. Las vidas de mis padres eran estos individuos eran extremadamente generosos, pero tenían muy pocos y murieron sin un centavo. A un nivel muy personal, he preguntado cómo podemos construir un sistema para que esa sea la experiencia más común de la clase trabajadora, especialmente de las personas de color. Esa es mi historia personal que ha influido mi trabajo como socialista por más de 40 años. Es parte de un compromiso internacional en la lucha, por ejemplo, anti-apartheid en Sudáfrica y la solidaridad con Palestina. Esas han sido luchas muy importantes para mí. Déjenme decir unas palabras sobre capitalismo racista. Mi amigo ha escrito sobre clase trabajadora en Alabama y la clase trabajadora negra en California y me dice, es redundante decir capitalismo racista porque son simbióticos. La supremacía blanca está en el centro del capitalismo global en esta era contemporánea. Es redundante decir capitalismo racial porque mucha gente critica capitalismo, pero no incluye el análisis de raza. Desde mi perspectiva, estas son pilares duales que crean la base para Estados Unidos y la sociedad estadounidense que ha sido construida sobre los cuerpos de la población negra. Es una ideología que justificó, facilitó y hizo posible ese crecimiento de este país. Fue la supremacía blanca. Y, por supuesto, no solo en Estados Unidos, en todo el mundo, el capitalismo ha dependido de colonialismo, imperialismo, por parte de Europa, justificándose por medio de un lente de supremacía blanca. Eric Baptiste, Walter Johnson han documentado cómo la raza y el capitalismo están tan profundamente interconectados en este país. Pero el término capitalismo racial tiene un origen primero en Sudáfrica, ligado a las luchas de ese país, criticando al régimen de apartheid, y también nace de Centric Robinson, que escribió sobre Tone Marketson y hablaba de la racialización de los individuos antes del capitalismo, lo cual influyó la dinámica de raza más tarde en el capitalismo. Entonces, creo que es importante incluir el término racial cuando hablamos del capitalismo. Ahora, nuestra crisis actual. Estamos enfrentando una coyuntura de múltiples crisis que se centralizan en este momento de una pandemia de violencia estatal racista que en este país ha sido enfrentada con resistencia sin precedente.
Y lo hemos visto, esa resistencia, bajo el liderazgo de movimientos, del movimiento para las vidas negras, Movement for Black Lives. Antes de Trayvon Martin en Florida y tantos otras, este movimiento ha crecido. Ha crecido bajo el liderazgo de feministas negras y de la comunidad LGBT y de análisis interseccional radical y con un énfasis en, en las experiencias de la clase trabajadora negra. Eso es importante que la izquierda reconozca. El movimiento para las vidas negras ha sido una lucha de clase trabajadora. Y es cuando vemos una clase trabajadora blanca que invisibilizamos a los otros y las otras. Es un racismo que ha encarcelado y ha robado el trabajo de estas poblaciones. Son las personas en la clase, en el trabajo informal, que casi no han estado en la jerarquía del trabajo, que han sido los sujetos y objetos de la violencia estatal y policial. Esta reiteración actual de la resistencia ha sido muy explícita en su crítica al capitalismo racial. Ha insistido en la inclusión de experiencias y ha rechazado el énfasis en representatismo. Y Charlene Brothers y muchas otras han estado en posiciones de liderazgo. Han retado por medio de una visión radical y es una experiencia que toda la izquierda mundial puede utilizar como material de aprendizaje. Cuando hablan de las limitaciones de política de identidad, queremos que escuchen los documentos del movimiento por vidas negras. El documento del 2016 de nuestro movimiento debió haber sido un manifiesto, pero centralizó la brutalidad de este sistema que está preparado en cualquier momento a destruir, censurar, supervisar cualquier cuerpo y vida que no sea incluido en el capitalismo racial. Mi énfasis en la financialización del capitalismo racial que oprimen a las personas como mi papá que hizo el trabajo en Detroit. Bill McKibben ha hablado que el capitalismo tiene un crecimiento sin fin en un planeta que tiene límites ecológicos. Estos son los temas clave que resaltamos los y las activistas del movimiento para las vidas negras. Creo que tenemos que centrar estas voces en este movimiento que ha sido uno de los más radicales y militantes en la historia de Estados Unidos. Espero que podamos seguir expandiendo nuestras conversaciones en la izquierda, escuchando estas voces. Y lamento que no pueda quedarme en esta conferencia porque me gustaría escuchar las otras perspectivas. Lo que vimos con el ataque al Capitolio el 6 de enero es, hay diferentes nombres para lo que ocurrió, pero podemos llamarlo quizás una toma, no tuvo el apoyo del ejército, pero tenemos que reconocer que eran personas muy organizadas, supremacistas blancas de terrorismo blanco, y es una agenda de supremacía blanca. Por supuesto, hay unos individuos de color, pero la visión y la estrategia es de supremacía blanca. Y tenemos que presentar nuestra alternativa a esta violencia. Tenemos que avanzar con nuestra solidaridad que
puedan sobrepasar el miedo que ellos producen. Creo que ya he llegado a los 20 minutos, entonces puedo parar ahí. Pues yo estoy tomando notas, entonces me alegra mucho, es un privilegio escucharte, nos retas a pensar y nos hace responsables por nuestras luchas y nuestra lucha específicamente para, contra el capitalismo racial. Ahora vamos a seguir con nuestro segundo panelista. Voy a presentar a Gonzalo Berrón. Gonzalo es un miembro asociado del Instituto Nacional. Ha participado activamente en movilizaciones internacionales contra diferentes expresiones de la agenda corporativa como parte de organizaciones sindicales, así como en otras redes y campañas de la sociedad civil en América Latina. En el 2012, Gonzalo ayudó a lanzar la campaña mundial para reclamar la soberanía de los pueblos, desmantelar el poder corporativo y detener la impunidad. Aunque es argentino, ha estado basado en Brasil durante muchos años. Gonzalo, tienes la palabra. Muchas gracias por invitarme a ser parte de este panel y este proyecto. Es un placer estar aquí y poder compartir algunas de nuestras experiencias en Brasil. Siguiendo el caso relevante para estudiar Brasil. Ahora voy a cambiar a español. Entonces, lo que voy a contar es un poco el análisis sobre la realidad brasileña y lo que pasa hoy día. Recuerdo que hace unos años Daniel me llamó a una conferencia en Montevideo, en Uruguay, y yo en aquel entonces le traje esta idea de los ciclos que se cerraban, se abrían en la izquierda brasileña y en la política brasileña como un todo. En aquel entonces, era poco después del 2013, que fue el momento de los grandes levantamientos populares, vamos a llamarlo así, o de rúa, de calle, contra el gobierno de Dilma, o sea, el último gobierno, el penúltimo en realidad, del PT, y parecía que realmente era el inicio del cierre de un ciclo largo que conecta muy fuertemente movimientos sociales con partidos políticos y con ideas de un socialismo, ¿no? Yo quisiera traer aquí a colación una cuestión que es epistemológica, diría yo, en relación a lo que es el socialismo o no. Decir simplemente que las ideas del socialismo se construyen en coyunturas concretas y que por ello la idea del socialismo siempre está en disputa, está en construcción y tal, y obedece a las realidades concretas, ¿no? ¿Y por qué voy a decir esto? Porque cada uno de estos ciclos que están o que amarran realidades sociales específicas con la construcción de ideas y la construcción de proyectos políticos son fundamentales para entender lo que pasa y entender por qué luchamos, cómo luchamos, etcétera, etcétera. Creo que eso es más útil y lo digo con mucho respeto a concepciones más clásicas y más ortodoxas de los análisis marxistas clásicos, ¿no? Pero bueno, digo esto observando sobre todo la realidad brasileña, ¿no? Este ciclo que yo digo que acaba y que cuando fui a encontrarme con Daniel en esa actividad que organizó Montevideo en el 13 o en el 14, finalmente está cerrado. En aquel entonces no teníamos claridad de hacia dónde se iba a abrir. Ahora la tenemos, y es eso, ese proceso un poco el que yo voy a contar aquí, como desde las calles, como se llama el panel, hacia la construcción política del Estado y vuelta en las calles. El problema es que de vuelta en las calles no son los mismos sujetos, actores y tal, sino que son otros, pero son actores y sujetos que nos traen muchas esperanzas, por lo menos en cuanto a su potencia, ¿no?
Ese ciclo que yo digo que se cierra, si partimos del análisis de su realidad social, socioeconómica, sociopolítica, es el conjunto de que dio luz al Partido dos Trabajadores, al PT, y es una conjunción de un movimiento de pastorales sociales vinculado a la Iglesia Católica, muy fuerte en los años 70 todavía, y ese es parte del caldo de cultivo. Inclusive ustedes habrán escuchado que era una agenda política de ese sector ampliamente masivo y enraizado en la sociedad brasileña, de construir un partido político, de construir una central de trabajadores y tal. La otra parte del movimiento social que ustedes conocen, que es el de los sindicatos organizados más clásicos, sobre todo los sindicatos del ABC, del cinturón industrial de São Paulo y otras urbes, y un tercer sector, que es el de élites intelectualizadas y politizadas de izquierda, o sea, nosotros, los que estamos acá, muchos de los que estamos acá. Esa conjunción de ese movimiento social, al cual después obviamente se suma también los movimientos campesinos del campo, forman o construyen una herramienta política que es el PT, y una serie de alianzas con otros partidos que a lo mejor no se integraron en el PT, pero que después van a formar parte de ese bloque, y construyen una serie de ideales y de propuestas, de ideas, basadas en su experiencia, en sus reivindicaciones históricas, entre ellas la primera más urgente, la de democracia, la de voto directo, etc. Y son las propuestas, ideas, valores y tal, que de alguna forma van a ir siendo discutidos y construidos a lo largo de la década del 80 y del 90, y en el 2000, con algunas concesiones obviamente y tal, se van a transformar en una alternativa política fuerte y ganadora, en definitiva, en el 2000, a fines del 2002 y a partir del 2003 en el poder. Todo ese paquete social, político, y de ideas se consolida y madura, en los años 2000 a través del gobierno del PT. Y ustedes van a ver que a pesar, quizás podemos decir que estaba en el ADN del propio PT, sobre todo su parte sindical, la de negociar, ¿no? La de negociar, eso ellos siempre lo reivindicaron, Lula lo reivindicó siempre y mucho, como una cuestión. Entonces, dentro de esa idiosincrasia de la negociación, bueno, hizo un gobierno socialdemócrata digno para algunos, más o menos digno para uno para otro, ¿no? Pero bueno, ese fue el ciclo de maduración y de apogeo al mismo tiempo del PT, y la implementación de ese poder, de ese proyecto político desde el Estado, genera nuevas contradicciones, cambia la realidad de una forma tal que aparecen nuevas contradicciones, y son contradicciones que se expresan sobre todo a partir de una crítica muy fuerte a esos valores, esas cuestiones que están siendo implementadas. O sea, el surgimiento de una radicalización de derecha tiene obviamente características globales, pero también tiene características locales. Entonces, todo ese resentimiento de clase de la élite brasileña aliada a la clase media tiene orígenes en una transformación de la realidad que es producto de la, como dije, de ese momento de apogeo, vamos a llamarlo así, del proyecto petista, o sea, del sindicato, de la iglesia de base, de los movimientos del campo y campesino, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que se produce, ¿no? El ataque a esta construcción es un ataque que se produce en dos niveles. Por un lado, un ataque político, ideológico, institucional muy fuerte, el golpe, como lo llamamos nosotros, a Dilma Rousseff, pero después toda la persecución judicial a todos los integrantes, a todos los que se vinculó alguna vez
al Partido de los Trabajadores y al gobierno, y obviamente una demonización general, mediática y masiva a todo lo que significa el petismo, ¿no? El pechismo, como se dice allá, la construcción de un polo antipetista muy, muy, muy fuerte, muy fuerte. Cuyos resultados, quiero decir esto porque es muy importante, no solamente los vimos en lo que significó el cambio de fuerza en el Parlamento que posibilitó el impeachment y la estabilidad del gobierno Temer de dos años y medio, y obviamente la elección por poco, pero elección al fin de Bolsonaro, sino que el antipetismo ahora tiene una expresión fuerte y que se emposa, se agarra culturalmente de la opinión pública, de la población, de los jóvenes, como un dato estructural. Y eso lo vimos en las últimas elecciones locales, donde la figura de Lula, que era aún funcionaba en el imaginario del campo popular o del petismo y tal, como una figura que tenía un carácter místico y salvador, por el contrario, fue escondida en las elecciones. Nadie quería sentarse al lado en un afiche, en una propaganda con Lula, porque eso espantaba votos. Una cuestión que no existía hasta esta elección. La lectura que se hace es que finalmente, en parte por un recambio generacional y en parte porque se asentó, todo el martilleo, digamos, el golpe constante mediático contra el PT y sus principales figuras, y esto también impacta en la izquierda en general, ¿no? Porque mucha gente asocia PT con izquierda y dice, no, la izquierda ya estuvo acá y demostró que ha sido un desastre. Se consolida, digamos, en la opinión pública y como un rechazo abierto a todo lo que tiene que ver con Lula, con el petista. Esto, entonces, a pesar de que el partido aún conserva una estructura territorial y representativa muy fuerte, indica el fin de un horizonte de construcción posible. Un dato importantísimo para esto es que representantes o candidatos en las elecciones locales que eran inclusive del propio Partido de los Trabajadores, no escondían al Partido de los Trabajadores. Escondían, porque ellos sabían y saben que en la población, cuando uno se presenta como del PT, tiene que remontar la pesada herencia que quedó fijada en el imaginario público. Esto es una realidad. Esto es una realidad, pero es una realidad entonces que está enraizada al mismo tiempo en una transformación de la sociedad brasileña. Entonces, por distintos motivos, los movimientos sociales que posibilitaron la construcción de este bloque político también hoy están en crisis. Y esa transformación se refleja no solamente en la crisis de los sindicatos, el golpe final a los sindicatos en Brasil lo dieron hace dos años, con una ley que transforma la CLT, que es la consolidación de las leyes trabalhistas, o sea, de las leyes laborales, que destruyó al sindicalismo en la norma, a un sindicalismo que obviamente ya venía destruido por las distintas formas de flexibilización de los contratos, etcétera, etcétera, y hoy más que nunca le cortó el acceso a los recursos y está totalmente desgastado. Lo mismo ocurre con la Iglesia Católica. El problema es que la Iglesia Católica, en su retícula en el territorio y tal, está disminuida por otro gran cambio sociopolítico, que es la emergencia arrasadora de la Iglesia evangélica y protestante. Entonces, la Iglesia Católica está retirada de las bases donde estaba, dejó de cumplir en muchísimos lugares la función social que ocupaba, y esa función social
ahora es ocupada por las diversas iglesias evangélicas, que obviamente con otro tipo de valores y de prácticas benefician no ya la construcción de un ideal de justicia social y tal, sino de un ideal de salvación propia, de autorrealización y tal, que empalma más con las ideologías de la ultraderecha y tal, y no con la del socialismo. Eso ha sido fundamental. Finalmente, decir también que en términos de transformaciones sociales, otra de las grandes transformaciones sociales es que, producto de esos cambios que mencioné hoy de la implementación del proyecto del PT, la propia base rural del PT también ha desaparecido. Entonces, tenemos a un MST disminuido, que está disminuido al mismo tiempo que porque se acostumbró a las políticas públicas del PT, pero también porque hay una transformación empresarial del campo y el agronegocio es hoy sumamente poderoso, hegemónico y tal. Entonces, estos cambios hacen que el sujeto político y social que llevó adelante la construcción del PT y tal esté en crisis. Pero eso no es todo, por suerte no es todo, ¿no? Porque lo que aparece hoy, aparte de la necesidad de una renovación y el inicio, porque aparte de la necesidad de una renovación, yo considero que ya hay señales, indicaciones de que hay un inicio de esa transformación. Y en ese sentido yo me considero esperanzoso. El socialismo, como será construido en Brasil, o la nueva idea del socialismo, como propone aquí el título de la de esta sesión, va a tener que ver con los nuevos actores que están en construcción y que son muy poderosos, muy potentes y que son efectivamente nuevos. Y en ese sentido dialoga con lo que presentó la compañera antes, ¿no? Hoy las nuevas camadas de activistas y de militantes políticos no somos nosotros, no son personas como yo, blanco intelectualizado, universitario y tal. No, tampoco son los sindicalistas, tampoco son los líderes campesinos y rurales, tampoco es la Iglesia Católica. Hoy los candidatos, las personas, los líderes y las líderes que brillan y que esta elección última pasada trajo, son personas ligadas a las luchas por reivindicación de la población negra, sobre todo de mujeres y de jóvenes, que son los más castigados por el modelo económico brasilero, ¿no? La población negra, que es casi el 50% de nuestra población, es la más pobre, es la más castigada por la violencia policial y la más excluida. Entonces, es obvio que de alguna forma el discurso de reivindicación del pueblo y de la población negra empieza finalmente, influenciado por algunas tendencias globales, pero con una larga tradición de lucha en el Brasil, y son esos. Estas elecciones a nivel local son las elecciones en las cuales se han elegido más concejalas negras y más concejales negros. En algunas ciudades por primera vez se han elegido representantes mujeres y negras. Entonces, eso es un gran cambio y es un cambio que representa una potencia. Para mí, y en ese sentido digo yo, es el inicio de ese cambio. Obviamente hay un movimiento feminista que yo lo llamo reloaded, o sea, renovado. Es como sería, no sé, una tercera, una cuarta, no sé, la feminista que lo explique mejor. Onda de feminismo, pero un feminismo muy combativo, muy aguerrido y con mucha energía, mucha potencia. Eso también se verificó ahora en las elecciones, ¿no? Entonces, ustedes van a ver que algunos instrumentos políticos, y eso es lo último que voy a decir después, han canalizado esas candidaturas de mujeres superpoderosas, cansadas del machismo estructural en la política brasilera y en la sociedad brasilera, y que han decidido partir a la arena de construcción política y electoral.
muchas de ellas fueron elegidas. Acá en San Pablo, el PSOL creo que eligió 4 mujeres y un varón, para que ustedes se den una idea. Y finalmente, una cosa que también es un cambio muy importante, es la incorporación de candidatas y candidatos, o de líderes y lideresas, no solamente periféricos, no solamente negras, no solamente mujeres, sino también con otras LGBT, digamos, ¿no? Con otras orientaciones, opciones, etcétera, sexual. Entonces, hay muchas candidatas trans en ciudades, en algunos lugares son las más votadas, y eso es una cosa que para mí es una señal enorme para todos nosotros. Obviamente, ¿dónde queda la clase en todo esto? Y esa es una gran pregunta que todo el mundo se hace y que uno que tiene una tradición también se pregunta. Yo creo que la cuestión de clase habrá que discutirla interseccionalmente, habrá que discutirla de todas esas dimensiones, pero es una cuestión que no va a estar presente, por lo menos en la construcción del ideario de un socialismo autóctono aquí en Brasil. Hoy realmente las ideas que son hegemónicas dentro del campo de la izquierda son esas que promueven la igualdad racial, la igualdad entre hombres y mujeres y la participación de más mujeres y de individuos y personas con otra identidad e identificaciones de género, ¿no? Entonces, eso parece que es la vanguardia de la construcción de un nuevo socialismo, de una nueva izquierda aquí en Brasil. Yo creo que se va a dar una combinación entre esas que son las nuevas banderas, que son las que más energía tienen, son los jóvenes, son los que van a renovar la política y que ya la están renovando en el nivel local, que es donde se empieza a renovar la política, están ahí y tienen mucha potencia. En términos de representación política, hay algunos instrumentos nuevos, como el partido, el PSOL, y algunos otros, pero el PSOL ha sido muy inteligente en este sentido, no solo porque ha incorporado algunas figuras populares muy fuertes, como el caso de Guillermo Boulos, que puede llegar a ser como un nuevo Lula, de lo nuevo, es tan inteligente y tan estratégico, que a pesar de amar y ser amado por Lula, decidió separarse, porque él sabe que es lo que debe hacer en ese proceso de construcción de un nuevo ciclo. Entonces, bueno, estas son algunas claves realmente para pensar la relación entre movimientos sociales y la construcción del socialismo, pero también un proyecto político, y aquí en Brasil, ¿no? Y bueno, y eso puede dialogar con distintas realidades. Yo solamente quiero decir una última frase, porque como uno de los lugares donde hay esa intersección entre una de las principales banderas y la cuestión de clases es en la población negra, que es la población pobre y excluida mayoritariamente en el Brasil. Yo siempre digo que a medida que la población de origen afro o negra va tomando su conciencia, tiene el potencial de ser el sujeto emancipador, no solo de la población negra, o sea, de los negros y negras, sino del pueblo brasileño como un todo. Gracias. Thank you. So I am pumped up. I hope you all listening are just as pumped up and excited as I am. Espero que todos ustedes escuchando están tan emocionados como yo. Este panel ha sido muy interesante para mí. Entonces, asegúrense de compartir sus mensajes, sus ideas y sus preguntas en el Q&A. Entonces, vamos a seguir con nuestro panel. Nuestra siguiente presentadora es Agnes Gaggi. Agnes es una socióloga que trabaja en la política y movimientos sociales de Europa Oriental y Central, desde la perspectiva de la integración mundial a largo plazo. Es cofundadora del Grupo de Trabajo de Sociología Pública GELICET y el Centro de Economía Solidaria de Budapest. Es coeditora de un volumen colectivo titulado Europa Oriental después de 30 años de transición, nuevas perspectivas de la izquierda en la región. Entonces, Agnes, adelante. Muchísimas gracias, Em. Y gracias a todos por estar acá y compartir sus perspectivas. Ha sido muy inspirador.
Quiero hablar hoy sobre cómo las calles y el Estado no son el campo entero de la lucha, lo cual no puede ser porque me invitaron acá. Pero bueno, no me llegó un mensaje sobre de qué quería hablar, pero pensé que esto era muy importante compartirlo, porque son pensamientos que he tenido durante los últimos años cuando sigo los debates en Europa Occidental. Lo que quiero decir empieza del mismo enfoque al que fue referido por los panelistas anteriores, que es esta perspectiva marxista que el capitalismo no es solo el dominio de los ricos, sino la totalidad de relaciones sociales, lo que significa que no solo es supervivencia, o sea, es supervivencia y también la violencia racial como manera de acumulación, el cambio de valor a través de sistemas monetarizados y demás. ¿Y por qué hablo de esto? Es porque si seguimos esta línea de pensamiento, la resistencia al capitalismo no es externa, sino que es esta totalidad de relaciones sociales que incluye las contradicciones en el capitalismo, no solo en el sentido que estas contradicciones van a aparecer como conflicto en el cuerpo social, como conflictos entre los oprimidos y la élite, sino también en el sentido de que las maneras de reorganización capitalismo se enfrenta a los retos de el crecimiento capitalista también pasa en el cuerpo social. Entonces, esas posiciones de donde surgen, que emergen de las contradicciones capitalistas, también son parte de dinámicas sistémicas. Por esto, también están amarradas a intereses basados en sus posiciones sistémicas. Y por eso, hay un elemento temporal de lucha antisistémica, lo cual significa que no para en el momento que se para la movilización y se declaran los fines antisistémicos, sino que tiene que ver con la reorganización en el tiempo, que es un reordenamiento sistémico. Esto es pues muy conocido en la tradición de izquierda de la que vienen ustedes, entonces disculpen por repetirlo, pero tiene unas consecuencias que me gustaría resaltar, porque a mí me parece que han sido menos considerados en los debates recientes sobre las políticas de izquierda como socialismo democrático. Voy a mencionar 4 puntos. Uno es que la manera que las crisis capitalistas se conceptualizan es, como yo lo veo, con demasiado énfasis en el declive de las democracias occidentales y el estado de bienestar occidental y el desilusionamiento de las clases medias en movilidad hacia abajo. ¿Y esto por qué es un problema? Porque ese desilusionamiento que va con esta movilidad hacia abajo y las demandas que surgen de esas pérdidas no necesariamente están en línea con los requisitos de un cambio antisistémico. Solo para hablar de un ejemplo concreto, es que en los argumentos alrededor del nuevo trato verde global, la gente habla de un de reindustrialización, de crear una nueva estabilidad con buenos trabajos y demás. Y esta es una retórica que parece prometer que esas posiciones que la gente está perdiendo se van a mantener y restauradas. Y esto contradice con la necesidad de cambiar estructuralmente el sistema, los niveles de consumo, tanto en términos de las mercancías, de la energía, de materia prima y toda la infraestructura material del modo de vida occidental que todavía pues opera.
Entonces, lo que quiero decir con esto no es decir que, es un pro, que no sea un problema que la gente esté perdiendo su sustento, sus trabajos y demás, sino que lo que las políticas de izquierda están forzadas a hacer es ofrecer esperanza como una respuesta al reconocimiento de estos problemas. Entonces, ¿esto cómo se relaciona con una política de izquierda que podría realmente tratar las tensiones que van a surgir de esta transición estructural? El segundo punto es este tema de las clases medias como la voz de la política. Por supuesto, hay mucha discusión sobre el tema del trabajo, mucha discusión sobre la necesidad de la organización del movimiento obrero, y hay muchos trabajadores y trabajadoras participando en estas organizaciones, y los elementos del trabajo negro es muy importante. Sin embargo, en los programas para política de izquierda, por ahora, las voces de clase media han dominado el debate, y creo que es uno de los motivos por el cual el elemento del trabajo negro ha sido reducido. Y en una manera, el movimiento de las vidas negras importan, no se debe conectar al proyecto de socialismo democrático. En esta tradición de crítica marxista, que muchos de nosotros participamos, este problema de las clases medias en las políticas de izquierda es un tema recurrente. Ha sido tratado en términos de sus contradicciones como posición intermediarias en la relación capital-trabajo. En la tradición del sistema mundo se han descrito como socios junior en estas relaciones de capital. Son socios junior porque no son los que más se benefician, pero todavía sí se benefician y apoyan a esos regímenes. Y lo que pasa en esta posición en tiempos de crisis es que se enajenan de alianzas con las élites anteriores. En este momento están desilusionados porque esas alianzas ya no les dan los beneficios y buscan coaliciones alternativas. Y esto puede ir con élites exclusionistas como los fascistas o pueden ser alianzas sociales. En el segundo caso, esta desilusión puede trabajar como una energía antisistémica en el momento de movilización, pero en términos de los próximos pasos. Recording, please. I will try. Okay. Thank you. So, in terms of the next step, en términos de los siguientes pasos, it's important that these es importante que estas posiciones de clase media que estamos discutiendo hoy están muy arraigados en el reconocimiento de la policía basados en la extracción y enajenación de las capacidades organizativas del cuerpo social, que ha sido hecho a través de la organización capitalista que creó esas posiciones. Basado en estas posiciones, esas clases medias están interesadas en mantener y expandirlas. En el momento de movilización antisistémica, esto lleva a los imaginarios de clase media de izquierda para pensar soluciones expertas que ellos podrían adelantar que están enmarcadas en términos del bien general. Pero en el siguiente paso, después de llegar al poder, este interés de mantener y expandir su posición directamente coincida con el interés de los y las trabajadoras. Este es un resumen muy simplista, pero lo que quiero decir es que uno no puede tomar la indignación de clase media como claramente antisistémica, incluso en el momento donde está hablando ese lenguaje. Yo también soy de estas. Mientras hablamos del movimiento obrero, también estamos interesadas en otras cosas por nuestras posiciones sistémicas. Y esto es algo que tenemos que reconocer en la izquierda. Pasando a mi tercer punto, que trata sobre
lo que significa estar en el poder. Y siguiendo lo que ya han dicho otros panelistas, en la tradición marxista siempre se enfatiza que el Estado es parte de las relaciones capitalistas, no es un regulador independiente. Y una experiencia recurrente es que entrar al Estado, al poder del Estado, significa que uno se encuentra necesitando gestionar el capitalismo y su gestión y la integración al capitalismo. Y esto tiene consecuencias sociales fuertes por la integración de la sociedad en circuitos capitalistas. Eso crea tensiones sociales que van a cuestionar tu legitimidad como gobierno de izquierda. En el momento que te vuelvas un gobierno de izquierda, te encuentras en una posición ambigua de adelantar, en términos de poder adelantar un fin antisistémico, mientras que mantienes una integración capitalista para poder quedarte en el poder. Esto lleva a preguntas sobre cómo las estrategias de izquierda de política pueden prepararse. Y a mí me parece que mientras que existe una narrativa de proveer esperanza de una resurgencia socialista verde o incluso el socialismo de desastre, parecen mantener esta idea que si hay un gobierno socialista, solo puede mejorar. Pero esto contradice con la experiencia recurrente anticapitalista, de los esfuerzos anticapitalistas, de que cualquier esfuerzo de buscar transformaciones anticapitalistas llevan a tensiones, no solo, incluso solo con el motivo de el rechazo de los capitalistas. Entonces, es necesario construir alianzas sociales que pueden aguantar y mantener una dirección antisistémica, incluso cuando los efectos no tan agradables de la transformación cuando hay un gobierno de izquierda. Y estoy de acuerdo con los panelistas anteriores que han enfatizado que al construir este tipo de capacidad y este tipo de poder, los movimientos y políticas orientadas al Estado, es necesario pensar sobre organizar y ordenar la economía, tanto para construir una base de poder dentro de las estructuras capitales y que puedan resistir la producción de valor bajo el capitalismo, pero también para crear recursos de reproducción social alternativos y conocimiento necesario para estos cambios. Como alguien que ha trabajado por este lado y también por la hegemonía del socialismo occidental socialista orientado hacia el Estado, como se vio bajo Bernie Sanders y Corbyn, hay una idea de que uno está haciendo algo irrelevante, como si no supiéramos lo que es la política. Pero la manera que yo lo veo es que este elemento de la estrategia no está en conflicto con los aspectos de política orientado hacia el Estado. Al contrario, les da un peso sustantivo. Es el papel de los soviets en la estrategia revolucionaria que retan la totalidad de relaciones capitalistas como sitio de lucha. Mi último punto es sobre la transformación global del contexto de crisis. A mí me parece que hay algunos elementos de no occidentales que parecen ser subconceptualizados en los debates occidentales. Y esto es que la crisis de las economías occidentales corresponde a la emergencia de China y su creciente hegemonía. Esto no es solo algo que está por un lado, que uno puede seguir hablando de las crisis capitalistas en términos del declive de las instituciones occidentales y a veces mencionar a China como algo que está de lado. No, esto es una cuestión conceptual porque es el mismo proceso de crisis. Por ejemplo, hay un fenómeno y los conceptos relativos de financialización o desindustrialización, todas estas impresiones que todo está literalmente
derritiéndose al aire mientras que el capital deja las estructuras de la economía. Este es el lado de la historia de del occidente, pero ese mismo capital está volviendo a la tierra con estas gigantescas inversiones de megaproyectos, de proyectos extractivos en el marco de la globalización china. Y esto a nivel ideológico, me parece que en el occidente, también para la izquierda, esta crisis actual se piensa como un declive, como si fuera como si la crisis fuera el fin del mundo. No podemos imaginar el futuro. Incluso el progreso, para pensar el progreso tenemos que pensar en el pasado, parecería. Y esto existe simultáneamente con este empuje muy fuerte de ideología para un nuevo tipo de crecimiento dentro del proyecto China, que no es solo una ideología, pero es una experiencia social de millones de personas cuyos espacios de movilidad está creciendo. Claro, que va junto con intereses asociados de exclusión y supresión de algunos de otros. Entonces creo que es muy importante no permitir que el pensamiento sobre el socialismo democrático de cerrarse dentro del imaginario global de un imperio occidental en declive, porque para el pensamiento antisistémico tenemos que ver todas las dinámicas del sistema, tenemos que ver el crisis también como un espacio donde un nuevo proyecto de crecimiento capitalista está creciendo. Y por eso no quiero decir que va a subir, no sabemos. Tenemos una crisis climática, entonces hay mucha incertidumbre, pero la situación actual es esta. Entonces voy a cerrar con tres consecuencias prácticas de este último punto. La primera es la relación entre conflicto político real que emerge de estas tensiones de transición hegemónica y su efecto sobre las políticas de izquierda. A mí me parece que mientras que la premisa de la izquierda sea compensar por las heridas de la movilidad hacia abajo, es muy fácil para que la izquierda se asocie de repente con capitales domésticos y sus intereses en un conflicto geopolítico. Y esto ha pasado virtualmente de un día a otro, que el Movimiento Internacionalista de Trabajadores, que es un cuerpo organizado muy grande que ya no tenemos. Entonces creo que esta es una amenaza. Otro punto práctico es que al considerar el potencial de cooptación de este nuevo proyecto de crecimiento, en el sentido de que esos efectos de la crisis, que el pensamiento de izquierda occidental todavía considera como algo que necesariamente va a empujar opciones antisistémicas, estas son rápidamente integradas o traducidas o silenciadas dentro del nuevo proyecto de crecimiento. Y podemos hablar de todo el optimismo las inversiones chinas en África o en Europa del Este o temas de clima, cómo se dan traducidos a elementos de un nuevo proyecto de crecimiento que se adapta a estas nuevas circunstancias climáticas. Entonces, este es otro punto. Para finalizar, por la situación, las esferas de conflicto y resistencia están organizadas globalmente. Para dar un ejemplo, esta nueva ola de economía real también es una nueva ola de empleo global a lo largo de cadenas de producción polarizantes. Esto significa que esta nueva ola que integra o mueve el capital en el mundo
que al mismo tiempo divide la fuerza de trabajo a lo largo de categorías de estatus, que también son nuevas y un poco diferentes, que es una nueva manera de racializar y etnizar y distinguir por género. Entonces podemos preguntar cómo el conflicto capital y trabajo se organiza a lo largo de estas cadenas de producción y cómo esta pregunta se relaciona con la idea de políticas de izquierda como una relación entre demostraciones en la calle y políticas del gobierno. Y lo que quiero decir con esto es que este proyecto de pensar que la estrategia revolucionaria es una combinación de los soviets y organizaciones políticas también debe producir su propia dimensión internacionalista. La dimensión de la transformación antisistémica no se da por sí misma. Ni siquiera tenemos un imaginario antisistémico del presente global, de lo que está pasando ahora. Obviamente, ni siquiera tenemos una infraestructura donde ese imaginario social podría circular. Tenemos varios niveles y redes de medios burgueses, tenemos redes sociales de clase media y tenemos este nuevo sistema de comunicaciones global en el imaginario global que se ha hecho como parte de estas nuevas iniciativas. Entonces, solo para terminar y para traerlo al debate sobre políticas o políticas orientadas hacia el Estado, me parece que la idea de que las políticas, que la política se trata de expresar demandas en espacios públicos y después ir hacia las elecciones, esta idea fue muy fácilmente cooptada o adoptada de las estrategias del Occidente y tiene que ser reconsiderada junto con otras perspectivas de izquierda que dicen que las políticas de Estado y los espacios públicos no son este marco general y libre para la deliberación política, sino que se constituyen dentro de las relaciones capitalismo como formas específicas de institucionalización. Y por el lado del trabajo, es la organización que puede construir el espacio para comunicación y políticas, algo que no se da por las instituciones actuales. Muchas gracias. Muchas gracias por eso, Agnes. Yo estoy acá tomando muchos apuntes, entonces espero que los que nos ven también estén tan inspirados. Por favor, compartan sus comentarios y demás en el chat. Y muchas gracias. Compartan sus preguntas. Vamos ahora a nuestra última panelista. Y ahora, nuestra última panelista es Frances Fox Piven. Es profesora de sociología en el Centro Graduate de CUNY. Se conoce mucho por sus contribuciones a la teoría social y por su activismo. Es veterana en la guerra contra la pobreza y los movimientos por el bienestar, tanto en Nueva York como a nivel nacional, ha sido instrumental para formular las bases teóricas de esos movimientos. En su carrera también ha tenido puestos en varias organizaciones, incluyendo el American Civil Liberties Union, ACLU, el American Political Science Association y la Sociedad para el Estudio de Problemas Sociales. Entonces, te lo pasamos ahora, Frances. Muchas gracias, feliz de estar acá. Quiero en mis comentarios de concentrarme sobre la izquierda estadounidense y sus futuros. Yo justificaré esto pues comentando sobre algo que ya todos sabemos, que es que los Estados Unidos es la capital del capitalismo. Y lo que pasa en los Estados Unidos tiene
mucho significado para la izquierda en otras partes. Ahora, en este momento, solo algunos días después del ataque sobre el edificio del Capitolio en Washington, D.C., creo que todos sentíamos en los Estados Unidos, pero sobre todo en la izquierda, es que estamos en un momento de mucho, mucho peligro. Hemos visto brevemente con estas demostraciones en Washington, pero también en el bravado, en el hubris del presidente de los Estados Unidos y su grupito, es la posibilidad del fascismo en los Estados Unidos. Y es un fascismo sin un partido fascista, salvo en el sentido de que las agencias policíacas en los Estados Unidos están conectadas y operan juntas, casi como un partido. Overwhelmingly, I think people on the left sense the dangers. Pero yo creo que la gente en la izquierda está sintiendo el peligro para la izquierda en este clima político. Ahora, yo creo que eso es cierto. Yo estoy de acuerdo, todos lo creemos. Todos estamos asustados con la posibilidad de acciones en la calle, por ejemplo, que sea violenta. Pero al mismo tiempo, yo creo que la situación es más complicada y quizás no tan deprimente como esa imagen parece sugerir. Quiero explicar un poco lo que quiero decir al volver a un viejo dilema de la izquierda que tiene que ver con la relación entre las políticas de movimiento y las políticas electorales. La vieja perspectiva, la perspectiva en la que yo me crié, es que las políticas de movimientos y las electorales eran antagonistas. Que la gente creía en movimientos no hacía política electoral, y la gente que hacía política electoral le sacaban la energía de los movimientos. Sin embargo, en los últimos 5 a 10 años en los Estados Unidos, esa perspectiva ha desaparecido o ha recedido un poco y ha sido superada por una serie de desarrollos muy interesantes en el cual los grupos de izquierda, los socialistas democráticos en particular, han emergido para darle muy duro al Partido Democrático, para pues asumir partes de ese partido, sobre todo en los niveles de base de las oficinas o puestos políticos, y con considerable éxito. Yo vi esto y todavía lo veo como muy emocionante. Sin embargo, los eventos de la presidencia de Trump y lo que pasó en el edificio del Capitolio crean un tipo de parálisis, yo creo, de los peligros de las políticas de movimiento, incluso política de movimiento que va junto a su conexión con la política electoral. Entonces, ese es el tema que yo quiero tratar. ¿Cuáles son las posibilidades para las políticas de movimiento y electorales de trabajar de una manera complementaria en los Estados Unidos en este momento? Estoy de acuerdo que hay peligros en los movimientos en la calle o disturbios, pero al mismo tiempo creo que este es un momento extraordinario para que suban las políticas de movimiento, para un tipo de movimiento más fuerte, más eficiente, más definitivo. Y esto tomaría la ventaja de las oportunidades que hemos estado ignorando. Entonces, déjenme intentar de explicar.
los desarrollos recientes en el capitalismo global han cambiado totalmente el contexto en el cual operan los movimientos. Nunca jamás han las relaciones económicas y las relaciones de comunicación han estado tan entrelazadas y frágiles como lo son ahora. Ahora, para entender por qué eso es tan importante para los movimientos, es necesario volver a la cuestión de qué hacen los movimientos, por qué hacen un impacto en sus sociedades. Y buena parte del tiempo, cuando hablamos de los movimientos, hablamos un poco del ruido que crean los movimientos. Los movimientos marchan, tienen pancartas, cantan, hacen ruido. Pero, pues sí, los movimientos tienen la capacidad de comunicación, que es muy importante, pero eso no es lo más importante que hacen los movimientos. Lo que hacen los movimientos es que animan la retracción de las personas de las redes cooperativas que constituyen la sociedad, redes económicas y redes sociales. Y este tipo de retracción o rechazo, este tipo de acción de huelga, es mucho más efectiva en una sociedad donde las relaciones económicas y sociales son complejas, se extienden a través de amplias distancias y están disciplinadas por la producción just in time o en respuesta a la demanda, como se hace en la mayoría de los países occidentales hoy. Entonces, por un lado, hay un tipo de temor, parálisis de la izquierda por la amenaza de la gente violenta que hemos visto en Washington y en los capitolios estatales en los Estados Unidos. Pero por otro lado, creo que jamás antes el contexto para la eficiencia del movimiento nunca ha sido tan clara como es hoy en los Estados Unidos. Y no lo hemos estudiado realmente, no lo hemos explorado, no nos hemos concentrado en eso. Al contrario, nos hemos concentrado sobre el bravado, los matoneos de la derecha, de los Prouds, que es un grupo paramilitar. Pero las acciones de huelga generalizada, que es la gran posibilidad para las políticas de movimiento, que también se pueden tomar ventaja de las ganancias electorales que se han hecho a través del Partido Democrático en los últimos años. Entonces, creo que hay mucho trabajo que hay que hacer, y es trabajo que también debería hacerse por los intelectuales, por los académicos y las académicas, mostrar las interconexiones de complejas y frágiles de las cadenas de producción, cadenas de comunicación, que hacen que los movimientos sean más y más eficientes. Entonces, es un tiempo miedoso, pero también es un tiempo donde podemos imaginar por lo menos una izquierda que es mucho más eficiente y poderosa de lo que ha sido la izquierda en mucho tiempo. Thank you. Muchas gracias. Qué panel tan poderoso. Ahora vamos a transicionar al periodo de preguntas y respuestas para el resto de nuestro tiempo. Quiero también darle la bienvenida a panelistas para que hagan preguntas entre ellos y ellas. Tanto puntos que hayan surgido en el chat, en la sección de Q&A. Si quieren prender sus cámaras cuando comenten, bienvenidos, bienvenidas, para que veamos sus caras y
podamos interactuar. Quiero empezar con preguntas de los puntos de Frances. Sí, es un momento muy intimidante, pero también es un momento de nuevas imaginaciones. Todos y todas las panelistas mencionaron que este es un momento de apertura, de oportunidad para construir algo diferente. Entonces, quiero, por favor, que profundicen. Cuéntenos sobre estas nuevas formaciones de izquierda. Y voy a pasarle la palabra a Gonzalo. Sí. Bueno, como dije en mi presentación, lo interesante de eso es que la nueva izquierda, primero que no se fabrica sobre nada, se fabrica sobre una estructura social compleja y sobre una estructura de la izquierda también compleja. Entonces, al mismo tiempo que vemos esos nuevos líderes, mujeres, hombres y con otras definiciones, siendo incorporados fuertemente desde la base a la lucha política, el gran dilema que tenemos ahora es saber cómo eso va a dialogar con la estructura territorial y política y cultural también que ha tenido el PT y la Iglesia Católica y tal a lo largo de muchos años. Ese yo creo que es el principal desafío. Al mismo tiempo que esto implica un desafío enorme, sobre todo para el propio Partido de los Trabajadores, aquí no para el PT en Brasil, que se acostumbró a un cierto control político del campo de la izquierda y que está en un momento en que la población, el público, el pueblo desafía ese control, y si no existe la inteligencia suficiente como para adaptarse a esta nueva realidad, va a quedar totalmente excluido. Yo confío en que eso no suceda y que esa experiencia enorme que fue el PT nutra de alguna forma y al mismo tiempo que permita el surgimiento de nuevos líderes. Yo digo, el socialismo es idea, pero el socialismo son personas, son líderes, son luchas concretas. Eso es lo que está emergiendo aquí con mucha fuerza y que, como dije antes, es muy lindo de ver. Entonces, y de participar, y de apoyar, y de ayudar en su construcción. Entonces, en ese sentido, yo soy optimista, porque yo... Al mismo tiempo que durante los últimos 4 o 5 años fue muy difícil ver alguna luz en lo que es la avanzada loca, vamos a llamarlo así, o irracional de la izquierda, de la ultraizquierda, de la ultraderecha bolsonarista y tal. Ahora, de alguna forma, uno está viendo que hay señales fuertes de reconstrucción y de resiliencia positiva de esa izquierda en la construcción de un proyecto político. Muchas gracias. Frances, ¿quieres complementar esos comentarios y ideas de las izquierdas? Creo que la nueva izquierda va a ser dispersa. No va a ser solo la clase trabajadora, pero van a ser personas que generan cooperación en diferentes ambientes. Históricamente, la celebración de la clase trabajadora ha sido centralizada sobre unos trabajadores que tenían un poder logístico, por ejemplo, en los puertos o en las empresas de comunicación. Y eso fue muy importante. Necesitamos tener contacto y coordinación con personas que tienen poder logístico por donde están localizados en la línea de producción. Esos trabajadores no van a ser solo de los
puertos y de transporte y comunicaciones. Siempre me gusta dar el ejemplo de trabajadores domésticos. En las grandes ciudades del occidente, trabajadores y trabajadoras incluyen mujeres en posiciones de dependen de trabajadoras domésticas. Esas niñeras tienen poder de huelga. Tenemos que hacer visible el poder de huelga de todos y todas las trabajadoras, especialmente trabajadoras que operan en una sociedad muy íntimamente integrada. Tenemos que defender su poder de huelga y luchar, por supuesto, contra quienes quieren aplastar ese poder de huelga. Muchas gracias. Mabel, veo que vos has escrito una pregunta en el chat. No sé si quieras prender tu cámara. Sí, te escuchamos. Sí, mi pregunta es para Áñez. Me pareció muy, muy interesante su intervención y realmente ella plantea el tema de las clases medias. Y más, incluso más amplio que las clases medias, es pensar la dimensión del consumo global en esta etapa del capitalismo, los consumos globales. Todos los medios de comunicación hoy tienen un componente internacional muy fuerte que condiciona muy seriamente las políticas autónomas. Salir de los extractivismos, salir de las pautas de consumo predatorias son muy difíciles justamente porque arraigan materialmente en nuestras sociedades. Entonces, si tenías alguna reflexión al respecto, compartimos la línea de mirada, me parece. Yes, definitely. Sí, sin duda. No iba a hablar sobre ese tema por cuestiones de tiempo, pero me alegra mucho que lo hayas mencionado. Todas las tecnologías nuevas de estos días están ligadas los unos con las otras, con comodidades y mercancías raificadas, fetichizadas, cosificadas. Cuando hablamos con la identidad, con las personas sobre su identidad, sobre su puesto en la sociedad, con frecuencia vemos que lo viven por medio de las comodidades, las mercancías. Pero ¿cómo llegamos de este punto de análisis al punto de análisis de Francis Box-Beven? De cómo retirar el poder laboral y la cooperación para construir un mundo que opere con diferentes lógicas. No solo reproducir las fuentes de supervivencia, pero también la generación de una imaginación colectiva política que ayude a generar esas visiones alternativas y no simplemente rendirse. Muchas gracias. Hillary también tiene su mano alzada. Bueno, quería decir que me impresionaron mucho todas las charlas. Quería hablar sobre la proposición estratégica de Frances y hacer conexiones con los argumentos de Agnes y Gonzalo. Quiero estar en acuerdo con lo que dijo Frances. Hay el retiro del poder laboral. Es supremamente importante y más allá de la clase trabajadora tradicional. Esto ha sido puesto en evidencia durante la pandemia. Los trabajadores y trabajadoras de las plataformas, de las aplicaciones, con frecuencia son migrantes y personas de color que no tienen derechos sindicalizados. Han sido
trabajadores supremamente estratégicos en cómo en su posición dentro de la línea de distribución. Pero ¿cómo generamos condiciones largoplacistas para la retiración del poder laboral? ¿Cómo pueden sobrevivir los trabajadores cuando congelan su fuerza laboral? Esa es una pregunta que tengo. Otra, bueno, no quiero ser demasiado optimista, pero a ver, dos puntos que hemos visto durante la pandemia. El primero, hay un ímpetu que hemos visto con nuevas formas de solidaridad económica o de economías solidarias, y no sé qué tan sistémico ha sido, pero necesitamos una fuerza organizada que sistematice estas luchas. Claramente, los sindicatos y los partidos de izquierda podrían hacer mucho más si se entendieran como fuentes de recurso para apoyar el congelamiento o el retirar del poder laboral. Pero, por supuesto, vemos que los sindicatos han sufrido grandes golpes durante la pandemia y antes. En ellos mismos, los sindicatos han estado repensando su posición y papel en las izquierdas y la economía. No estoy negando el papel del Estado, pero bueno, en Gran Bretaña y en Estados Unidos hemos aprendido que los movimientos electorales no son suficientes. Varios panelistas y panelistas han mencionado este punto. Una de las lecciones del movimiento corbynista era que había un populismo de comunicación, pero no un populismo de organización material. Tenemos que preguntarnos cómo apoyamos este proyecto político o la propuesta política tuya, Frances, de la retiración del poder laboral. Creo que han habido acciones claves por parte de los sindicatos, especialmente sindicatos de educadores, maestros y maestras, y de enfermeros y enfermeras. Ellos usan el eslogan de negociar para el pro común. Cuando los profesores en Chicago organizaron sus huelgas, dependieron de los lazos comunitarios que ya habían generado en su día a día. Hablaron con los padres y las madres, hablaron con los trabajadores de cafetería. Lo que vimos es que muchos estudiantes en Estados Unidos dependen de la educación y de la escuela para alimentarse. Entonces, utilizaron esas redes afectivas para generar esta cooperación. Todo tipo de personas, de miembros de la comunidad, pueden participar en estas grandes huelgas. ¿Hay alguien más de los panelistas que quiere responder? Sí, claro, dice Agnes. Para añadir un punto, creo que los sindicatos para la democracia energética, TUED, ha hablado sobre este punto concreto. Hablan del papel de sindicatos en la construcción de una transición energética justa. Dicen que tenemos que utilizar este poder estratégico de sindicatos
para frenar la circulación del capital y negociar con mayor poder. Tenemos que utilizar esas perspectivas estratégicas para construir nuevas alianzas e incluir nuevas personas en nuestras luchas. Hubo otra pregunta en el chat que preguntaba si la izquierda que está prometiendo esperanza no es suficiente. Es necesario construir economías solidarias con más elaboración. Quiero hablar de otro documento de trabajo de TUED, de la Red de Sindicatos para la Democracia Energética, que habla de sindicatos industriales de la India que repensaban la industrialización de la India como un proyecto político y a la vez un proyecto ambientalista. Dice que toca el documento de trabajo, enfatiza la necesidad de industrializar, redistribuir los servicios públicos a la vez que se bajan y reducen las emisiones. ¿Qué significa esto para las cadenas de valor y, por ejemplo, las luchas contra las deudas y las luchas contra las políticas de propiedad intelectual? Es decir, que todas estas luchas tienen que ser luchas colectivas, emancipatorias, como parte de la estrategia sindical. También dicen que la política industrial puede ser emancipatoria en el sentido que puede tener suficiente poder para incluirla en política pública dentro del Estado. Y eso puede retar las cadenas de producción globales. Oh, so well, I think that the notion of class shouldn't work as an obstacle indeed to think on the emancipatory forces or social forces. I don't think it's a good idea to get stuck to the classical notion of class, because the classical notion of class is really something that is changing. The structure of capitalism has changed and is in a transformation, and we don't know exactly how the class would look in the future. And in the meantime, we have a lot of emergency of new emancipatory struggles, and the struggle for other kind of justice and very leftist and radicals that are being more protagonists of the struggle. So we have to be very sensitive, and I guess that we have to be open to that kind of new expressions, considering that part, those part of a class plus analysis, because if not, we will keep reduced to this analytical categories that doesn't really help us in organizing what is emerging as social movements, as emancipatory struggles, and so on and so forth. So I guess that's the case of Brazil. It's a clear example of that. And I guess that that's also the case of the US, following what Francis has said. So that's my idea, thank you. Great. So, okay, excelente. Muchas gracias. ¿Hay otros panelistas que quieren hacer preguntas? Podríamos estar aquí todo el día. Yo tengo preguntas personalmente, pero quiero ver si hay más preguntas de la audiencia. Gonzalo, hay una pregunta para ti en el chat.
you were speaking about the change. Cuando habla de cambio en la estructura del capitalismo, hablamos de una percepción de reconstrucción del capital o una bifurcación que puede dar. Let me just take a look at that. Gonzalo, cuando habla del cambio de la estructura del capitalismo, habla de una percepción de reestructuración del capital o de una bifurcación que puede dar al traste con el nuevo orden mundial. I'm making an analysis from our side. Sí, estoy haciendo un análisis de que parte de nuestro lado, es decir, el lado de las izquierdas y los movimientos sociales. Tenemos que analizar lo que está ocurriendo en nuestro lado. Cuando fui invitado a este panel, me preguntaron, bueno, ¿cuál es la visión de los movimientos sociales? Pero los movimientos sociales son muy diversos entre sí. Mi presentimiento es que el sistema capitalista está en un periodo de aguda transformación. Y que las nuevas dinámicas entre clase, movimientos, Estado, está todavía por determinarse. Tenemos nuevas formas de negocios y comercio. No sabemos qué formas de negocios se van a consolidar. Entonces tenemos que ser pacientes y mientras tanto tendremos luchas por diferentes causas y tenemos que ser muy respetuosos y respetuosas de esas nuevas luchas. Tenemos que deshacernos de la idea de las estructuras clásicas y ortodoxas de clase. O sea, ¿cuáles son las clases auténticas, las expresiones de clases auténticas? A la vez, por supuesto, hay conflictos estructurales que quizás podemos hablar de una división clásica del mundo contra los grandes poderes económicos y las disputas por la geopolítica, etcétera, etcétera. Pero tenemos que mantener simultáneamente estas perspectivas, estas grandes macrovisiones y también lo que está sucediendo en la primera fila en Brasil. En este sentido, veo que hay estas dos, visiones, pero esferas y también velocidades. Las velocidades de cambio más rápido se están dando en estas nuevas agrupaciones, bueno, en Brasil, en Estados Unidos, etc. Eso tiene hace mucho sentido. Pero te iba a pedir, Francis, que hablaras un poquito. Francis dice, sí, tiene sentido. Tiene sentido que uno no pueda proyectar hacia un futuro incierto cuáles van a ser las direcciones de un capital contemporáneo, ni, por ende, sus debilidades. Tampoco nuestras capacidades de enfrentar estas debilidades. La única forma de enfrentarlas es por medio de experimentación. Los movimientos nunca en la historia han tenido la ventaja de saber cómo se va a mover el capital. Es una experiencia de prueba y error. Necesitamos una disrupción, una interrupción y protesta de prueba y error. Gonzalo,
Gonzalo da el puño significando poder. Veo un comentario de Tom que dice, ¿qué tipo de solidaridad transnacional y herramientas de coordinación necesitamos entre estos nuevos movimientos mencionados por los panelistas, especialmente cuando pensamos en las experiencias pasadas de coordinación social? Voy a contestar todas las preguntas, dice Gonzalo. Bueno, no está claro cuáles son las conexiones entre las el movimiento por las vidas negras. Vemos movimientos feministas también, pero sabemos que no hay un internacionalismo tan desarrollado con respecto a estos movimientos. Lo que, bueno, desde mi opinión, hay un internacionalismo antiguo, antiglobalización. Yo personalmente me identifico con esos movimientos. Soy el hijo de esos movimientos. Aún hoy luchamos contra este poder corporativo en la economía global y retamos lo que está sucediendo en las cadenas de suministro. Luchamos contra las leyes abusivas y las violaciones de derechos humanos. Y bueno, en ese sentido, todavía esa vieja izquierda internacionalista sigue siendo vigente y existiendo, pero hay nuevas iniciativas que se necesitan. Mi sentido, mi proyección es que nuevas formas de internacionalismo surgirán. Nosotros y nosotras que tenemos una red global de activistas, tenemos un papel importante para jugar. Los jóvenes y las jóvenes tienen que estar en diálogo permanente para nutrir estas nuevas ideas que crean la base para una nueva internacionalista. Frances dice, sí, sin duda hay más recursos para un nuevo internacionalismo. Ciudadanos y ciudadanas ven las noticias y por su propia cuenta desarrollan acciones en solidaridad, por ejemplo, con lo que ocurre en el Medio Oriente. Deberíamos alentar esos movimientos y esas iniciativas, comunicarnos con lo que está ocurriendo en diferentes partes del mundo. Pero sí, tenemos que reconocer que las personas están haciendo eso por su propia cuenta. Estoy totalmente de acuerdo. Es un poco diferente de lo que era en el pasado. O sea, el internacionalismo antes era más organizado y el internacionalismo contemporáneo aún tiene esa organización que crear. O digamos que es una forma de organización diferente, sugiere Frances. Gonzalo está de acuerdo. Sí, es diferente. Quizás nuestras categorías que utilizábamos previamente ya no son vigentes y tenemos que desarrollar nuevas categorías. Hay olas de globalización. Esas olas son respondidas por olas de movilización. Nosotros como internacionalistas tenemos que estar pendientes de las nuevas tendencias de internacionalismo. Frances pregunta, ¿quién tiene el perro que está ladrando? Gonzalo alza la mano.
So I see. Excelente. Veo un comentario de Daniel. Tenemos una última ronda de comentarios de los panelistas. ¿Cuáles son sus diseños, sus sueños más radicales y emancipatorios? Ryan DG Kelly es un izquierdista negro que ha inspirado por lo menos mis sueños de una comunista negra. Entonces, los invito, por favor, a que nos compartan sus sueños más profundos de liberación y emancipación. Empezaré, bueno, en la orden de los oradores. Empezaremos con Gonzalo y cerraremos con Frances. He estado hablando mucho. Quiero, ante todo, agradecer y he dicho que me siento optimista ante las luchas que hemos desarrollado a nivel internacional y aquí en Brasil. Es raro decir este compañero es optimista en medio del meollo del bolsonarismo, pero sí, la verdad es que sí, soy bien optimista porque veo nuevos desarrollos de nuestro lado que son alentadores, me dan esperanza. Me siento con mucho entusiasmo. Bueno, por supuesto, tomará mucho tiempo y sabemos cómo es, ¿no? Uno empieza, tienes una victoria, luego una pérdida, pero bueno, ese es el camino. Y creo que la dirección que ahorita estamos siguiendo es la correcta. A nivel internacional, quizás es más difícil porque hay mucha geopolítica. Y a ese nivel internacional, creo que aún estamos simplemente denunciando los problemas. Aún no estamos proponiendo unas soluciones que iluminen el camino. Muchas gracias a todos y todas las panelistas. Ha sido un placer. Muchas gracias. ¿Agnes? Sí, quiero mencionar un ejemplo de un nuevo internacionalismo y cómo puede surgir en nuestras vidas. En Europa del Este, bueno, no estamos en el meollo de los conflictos, pero de ahí vengo. Desde la caída del socialismo en Europa del Este, la mayoría de los países han sido dominados por una ideología de desarrollo capitalista que el socialismo ya terminó y tenemos que ponernos al día con el capitalismo y los otros países en desarrollo. Y bueno, eso es están tratando de adoptar ideas occidentales. Y inicialmente había quienes llamaban a tomar una pausa y decir, esperen, tenemos que coordinar entre nosotros. Y esas colaboraciones ya han estado desarrollándose por unos buenos años. Los temas concretos de la clase trabajadora ha sido, por ejemplo, la industrialización de Europa del Este, porque, como saben, hubo una desindustrialización masiva en la región. Hubieron industrias extranjeras que llegaron. Y lo que vemos actualmente es empresas masivas multinacionales del occidente, de Europa occidental. Y también vemos empresas asiáticas que ven Europa del Este como su entrada a Europa, al mercado europeo. Entonces hay una industrialización aguda
desde estas dos regiones que confluyen en Europa del Este. ¿Y qué ocurre con la clase trabajadora? Han sido distribuidos de una forma muy fragmentada y diferenciada en estas cadenas de valor y suministro. Por ejemplo, una empresa china que es expulsada de la China porque, por ejemplo, produce llantas y no cumple con las regulaciones ambientales, ahora las fundan y desarrollan en Serbia. Entonces, lo que vemos es migrantes de partes previas de Yugoslavia. Y lo que producen va a Volkswagen, que es la empresa alemana que está basada en Hungría con trabajadores reprimidos. Hay una jerarquía de trabajadores, por ejemplo, quienes son nativos a un país, quienes son migrantes, quienes trabajan en una empresa o en otra, quienes son de la Ucrania, etc. Desde la perspectiva de la fuerza laboral, esta política de industrialización es que hay una jerarquía, una maquinaria jerárquica supremamente estricta y crea periferias en diferentes manifestaciones. Es decir, como trabajador, uno no vive la fuerza de su trabajo. Te entiendes como trabajador como un puntico en una maquinaria jerárquica en la que está situada en una región con conflicto internacional. Es bastante complicado. Hay una imaginación de las transformaciones de las economías locales. Es decir, estos dos grandes fragmentos del imperialismo y el capital global, es decir, desde Asia y desde Europa Occidental, se sitúan en Europa del Este. Y los trabajadores tienen intereses similares, pero también estas fuerzas del capital global. Frances dice, la verdad es que no importa si te sientes pesimista o optimista. El mundo está cambiando y tenemos que participar, cambiar, transformar, influir. En últimas, mejorar la vida de todos y todas. No tenemos otra opción. O sea, hay mucha gente en Twitter habla de si las cosas van a mejorar o no. A ver, les tengo una noticia. Estamos donde estamos. No tenemos muchas opciones. Tenemos que luchar por un mundo mejor. Exacto. Muchas gracias. Y en ese punto de luchar por un mundo mejor, me gustaría agradecerle a las panelistas, los panelistas y a la audiencia. Han sido testigos a esta conversación y han hecho excelentes preguntas con excelentes panelistas. Los invito a seguir los nuevos documentos de trabajo, reportajes, investigaciones del Instituto Transnacional y voy a compartir el enlace. Yo he tenido un gran día, espero que ustedes también y los veo todos y todas mañana. Amor y poder. Muchas gracias.